¿Qué tal, señoras y señores? Muy buenos días, muchas gracias por estar con nosotros en un gran evento. Es la ceremonia de inauguración del Campeonato de Fútbol Orizaba, Pueblo Mágico. La auténtica cuna del fútbol mexicano le da la más cordial de las bienvenidas. En este lunes 18 de diciembre del año 2023, damos inicio a la segunda edición del Campeonato Nacional Orizaba, Pueblo Mágico, torneo creado para el disfrute, crecimiento y competencia de las nuevas generaciones, rodeados de una mística con un clima especial como el día de hoy, que recibe a la ciudad de Orizaba con mucho frío, con un ambiente espectacular y una fecha totalmente familiar. Demos un fuerte aplauso a todos los competidores de este gran justa deportiva, como lo es el campeonato. Sean bienvenidos, padres de familia, a esta, su casa, la ciudad de Orizaba, Veracruz, Pueblo Mágico. A nombre del presidente municipal de nuestra querida Orizaba, el licenciado Juan Manuel Díez Francos, le damos la más cordial de las bienvenidas. Deseamos que disfruten los espacios deportivos con los que cuenta la ciudad, así también como los aspectos turísticos que tenemos aquí en nuestra bella ciudad de Orizaba. Presentamos a las autoridades que nos acompañan en esta mañana y le vamos a dar la bienvenida a la licenciada Michelle Fragoso Martínez, síndico del Ayuntamiento de Orizaba. Bienvenida a la licenciada Michelle Fragoso. Está también con nosotros el ingeniero Marcos Hernández Hernández, coordinador municipal de deportes de la ciudad de Orizaba. Así también le damos la bienvenida al licenciado Rafael Sánchez, quien es visor oficial del Club Pachuca y orgullosamente orizabeño. Y también le damos la bienvenida al licenciado Mauricio Paz Núñez, organizador general de este evento, así también como asesor deportivo del DIF municipal de Orizaba. Muchas gracias. De verdad, a todos ustedes, padres de familia, por confiar en la organización de este gran campeonato. Vamos a recibir a quienes van a derrochar el talento, la creatividad en el terreno de juego, que sin duda serán unos grandes encuentros de fútbol los que se van a desarrollar en la ciudad de los deportes, una infraestructura municipal con la que cuenta la ciudad de Orizaba de primer nivel. Así que vamos a iniciar con nuestro desfile de participantes y le vamos a dar un fuerte aplauso. Primeramente viene con nosotros Montañeses, Fuerzas Básicas. Les damos un fuerte aplauso y les pedimos que vayan pasando lo más rápido posible, por favor. Ahí estamos observando cómo inicia este gran desfile con esta lona que le damos la bienvenida a la nueva Casa de los Campeones. Hoy nos encontramos desde el Complejo Deportivo de Orizaba Sur, llevándoles esta ceremonia de inauguración. A continuación viene también con nosotros Ola Verde de Tehuacán. La Ola Verde de Tehuacán se hace presente. Así también está con nosotros el Club Deportivo Pelé, el Club Deportivo Pelé de Tehuacán. Llega con nosotros, tiene Gigantes Coding Food Orizaba. Fuerte el aplauso para ellos. Así también viene con nosotros desfilando el equipo Atlético de Madrid de Ciudad Mendoza. Está también con nosotros de nuestro vecino municipio de Córdoba, Mete Gol de Córdoba, Veracruz. Se encuentra también con nosotros filial Corre Caminos de la ciudad de Orizaba. Así también está con nosotros Veragol del puerto de Veracruz. Se encuentra también con nosotros el Club Alfa de la ciudad de Orizaba. Está también con nosotros UDO León Orizaba. Está también con nosotros Búhos, Búhos de Veracruz. Se encuentra también con nosotros Galácticos de Orizaba. La Escuela de Fútbol DIF Orizaba.
se encuentra también, y le damos la bienvenida a nuestros amigos de Zorros Oaxaca. Zorros Oaxaca también están con nosotros. La Escuela Puma de Río Blanco. Estamos recibiendo a todos y cada uno de ellos. Montañeses, Fuerzas Básicas, Ola Verde de Tehuacán, Puebla, Club Deportivo Pelé de Tehuacán, Puebla, Gigantes, Codinfut Orizaba, Atlético de Madrid de Ciudad Mendoza. Así también están con nosotros Metegol de Córdoba, la filial Correcaminos Orizaba, Veragol, Veracruz, Club Alfa, también la UDO León Orizaba. Les pedimos por favor a los fotógrafos que se encuentran en la pista, si nos pueden dar permiso, ya que estamos transmitiendo en vivo, por favor, si son tan amables, a la chica del ayuntamiento, si nos da permiso, por favor, muchas gracias, para que los niños puedan ser observados en esta gran transmisión. Así también está Búhos Veracruz, también está Búhos Veracruz, Galácticos Orizaba, la Escuela de Fútbol DIF Orizaba, Zorros Oaxaca, la Escuela UMA, y así también los paramédicos que están con nosotros, que van a salvaguardar la integridad de los niños, de las niñas. Así que papás, que se escuche fuerte el aplauso, por favor. Pero más fuerte el aplauso, papá. Yo sé que hace frío, pero hay que darle un aplauso a estos chicos que hoy están con nosotros disfrutando de ese desfile, de la ceremonia inaugural, de ese gran evento. Así que repetimos, los equipos que hoy nos acompañan: Montañeses, Fuerzas Básicas, Ola Verde de Tehuacán, Club Deportivo Pelé de Tehuacán, Gigantes Codinfut Orizaba, Atlético de Madrid de Ciudad Mendoza, Metegol de Córdoba, Veracruz, filial Correcaminos de Orizaba, Veragol de Veracruz, Club Alfa de Orizaba, UDO León Orizaba, Búhos de Veracruz, Galácticos de Orizaba, la Escuela de Fútbol DIF Orizaba, Zorros de Oaxaca, Escuela UMA de Río Blanco. Ellos se hacen presentes. Fuerte el aplauso para ellos, por favor. A continuación, les voy a pedir a todos permanecer de pie si son tan amables, ya que estaremos rindiendo honores a nuestro lábaro patrio. En posición de firmes, estaremos recibiendo, a través de la ordenanza del comandante de la banda de guerra, de los trabajadores del sindicato del ayuntamiento de Orizaba. Atención. Saludar. Ya. Atención, firmes, ya.
y en la misma posición de firmes. Y con el debido respeto, entonaremos las gloriosas notas de nuestro himno nacional mexicano. Y a continuación, en posición de firmes, despedimos a nuestro lábaro patrio. Atención. Saludar. Ya. Atención, firmes, ya, y con el mismo respeto y en posición de firmes, entonaremos el himno a Veracruz.
Gracias, pueden tomar sus respectivos asientos. Y a continuación le voy a pedir, si es tan amable, para que venga a darnos la declaratoria inaugural de esta segunda edición del Campeonato Nacional Orizaba, cuna del fútbol, a la licenciada Michelle Fragoso Martínez, síndico del ayuntamiento, para que nos dé la declaratoria inaugural. Un fuerte aplauso, por favor. Bienvenidos sean todos, nos da mucho gusto y es un honor que estén aquí equipos que nos visitan desde Tehuacán, Puebla, un aplauso. Córdoba, Veracruz, también un aplauso para Córdoba. De Oaxaca, por favor, fuerte el aplauso para los xolos, escuché por ahí. Del puerto de Veracruz, bien, jarochos. De Ciudad Mendoza. Y por supuesto a todos los de Orizaba, un fuerte aplauso para todos estos competidores que están aquí el día de hoy. Fíjate que a mí me encanta el fútbol, en mi familia hay futbolistas notables hace mucho tiempo, dos de ellos seleccionados nacionales de cuando el Maracaná se estrenó hace mucho tiempo allá en Brasil, uno de ellos pudo ir a jugar. Los tres eran hermanos, los hermanos Kuburu, y bueno, aquí hay muchos, muchos, muchos talentos que van a destacarse el día de hoy, y lo más importante de todo es el trabajo en equipo, porque si sabemos trabajar en equipo, es un ejemplo de todo lo que podemos hacer si sumamos voluntades. Entonces, sin más, porque sé que por allá hace frío con los papás, y aquí, bueno, los chiquitos están ahorita como los pollitos en el sol. Les vamos a decir que esta segunda edición del Campeonato de Fútbol Orizaba Pueblo Mágico, que se va a llevar a cabo a partir de hoy hasta el 20 de septiembre, con 45 equipos compitiendo en sus respectivas categorías, y bueno, todo se va a desenvolver en la Ciudad de los Deportes. Y así, siendo justamente las 9:46, damos por inaugurado esta segunda edición del Campeonato de Fútbol Orizaba Pueblo Mágico. Muchas felicidades a todos. Enhorabuena. Muchas gracias a la licenciada Michelle Fragoso Martínez, síndico del ayuntamiento. Ahora, si son tan amables, les pido que puedan bajar porque vamos a realizar la patada inaugural y agradezco al portero Diego Fernández de Veragol, Veracruz, que hoy estará aquí siendo el arquero que es parte de esta patada inaugural donde estaremos viendo cómo va a atajar este chico, que le damos un fuerte aplauso a Diego Fernández de Veragol, Veracruz, y primeramente viene a efectuar el disparo la licenciada Michelle Fragoso, que va a venir a meterle gol al porterito. Así que una, dos, diez. Ahí, fuerte el aplauso para la licenciada Michelle. Ahora le pedimos al ingeniero Marcos Hernández, coordinador de deportes del ayuntamiento, para que también nos haga la patada inaugural. Una, dos, diez. Bien, ahí al centro el porterito. Y ahora el profesor Rafael Sánchez, quien hay que recordar que es orgullosamente orizabeño y está como visor oficial del Club Pachuca. A la cuenta, una, dos, diez. Bien ahí el arquero. Y ahora les agradecemos. Y bueno, los vamos a dejar con una exhibición de freestyle, donde viene nuestro buen amigo César Gabriel, que hay que recordar que quienes realizan freestyle son futbolistas de primer nivel. Uno de ellos es Ronaldinho. Y aquí nuestro buen amigo César Gabriel, que le damos un fuerte aplauso. Él nos viene a realizar una exhibición de lo que es freestyle. Así que le damos un fuerte aplauso a César Gabriel.
A ver, un niño que quiera rápido hacer una dinámica. Uno, rápido, pásale, pásale. Ahí con él. A ver, va a enseñar. Rápido, una dinámica. Un minuto nada más. Un minuto. Allá le va a enseñar cómo va a poder sujetar el balón. Como recordamos, algunos futbolistas de primer nivel hacen freestyle. Y vean aquí este pequeño. Un aplauso, otra, dice, vean. Vean, vean, vean la técnica. Son muchos años, hay que decir que César Gabriel ha participado en campeonatos nacionales e internacionales de freestyle. Y vean, cómo bien que pudo este pequeño. Gracias a los niños que nos han acompañado. Y es así como damos paso a este gran campeonato, agradeciéndole a todos ustedes el confiar en la organización de este gran evento, la segunda edición del campeonato Orizaba, cuna del fútbol. Agradeciendo a nuestras autoridades que nos han acompañado, a la licenciada Michelle Fragoso Martínez, síndico del ayuntamiento, al ingeniero Marcos Hernández Hernández, coordinador de deportes, y al licenciado Rafael Sánchez, visor oficial del Club Pachuca. Soy Toño García de TVO Deportes, muchas gracias y que tengan excelente competencia, chicos.